Nunca lo esperó Ana Ceci, y es que ante la exigencia, que bueno, ha sido pública y notoria en sus propias redes, de que no hay plazas para ella, de que hay un montón de médicos mexicanos como ella, que tiene especialidad, pero que el gobierno sencillamente no los contrata, pues el gobierno federal y también el gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido, incluso el propio López Obrador ha respondido, y señalan y la retan a que se vaya a una de las plazas vacantes que sí hay en México, pero no en hospitales como Médica Sur, en Pedregal, o en los hospitales Ángeles, en Polanco, en el IMSS del siglo XXI, en la Ciudad de México. No. Las vacantes se encuentran en la Sierra de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, en las fronteras norte, en las fronteras sur, en los lugares más marginados, en las rancherías, villas y comunidades. Allá hay necesidad y hay vacantes y plazas disponibles. El propio presidente López Obrador señaló que el próximo martes va a poner, ¿no?, todas las plazas disponibles, las va a empezar a revelar en todos los estados de la República que hay, que pagan muy bien, pero bueno, la verdad es que sí tienen que irse a lugares muy recónditos. Y bueno, retan a la doctora Ana Ceci que agarre una de estas plazas. Pues porque es lo que dice, no hay. Bueno, ahí están. Vete. Ah, es que ella quiere una plaza para genetista perinatal, que es lo que estudió su especialidad y su subespecialidad. Ah, bueno, y quiere nada más en el IMSS del siglo XXI. Ah, bueno, o sea, lo que quiere la doctora Ana Ceci es que corran a alguna doctora que tiene esa plaza, que es de una especialidad y subespecialidad sumamente específica, y que la contraten a ella, ¿no? Es la que quiero, esa, es más, quiero ser directora del Seguro Social, casi, casi. Pero bueno, la verdad es que ella estudió una carrera de medicina y también la especialidad, pues podría vincularse y ser muy útil, pues también en alguna especialidad como médico general o también como una especialidad muy vinculada, por ejemplo, a la ginecología. O también a un tipo de enfermedades hereditarias y autoinmunes que tienen que ver mucho con los genes. La verdad es que, no, ni tantito, que también su especialidad y su subespecialidad sea muy, muy requerida en otras partes del país. Pero entonces está interesante porque, bueno, ahora sí, la doctora Ana Ceci se va a tener que tragar sus palabras y decir esto, ¿no? Es que yo quiero esa plaza. Yo quiero estar en ese hospital que tiene enfrente el Starbucks y enfrente tiene Palacio de Hierro. Ahí es donde quiero trabajar. Ah, bueno, pues así sí, claro que hacen falta ese tipo de plazas, ¿no? Precisamente ese es el gran déficit. Bueno, este más nos va a contar Pulio Romero. Pulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, ha quedado totalmente exhibida y es que, bueno, después de las críticas que hizo la doctora Ana Ceci sobre la llegada de los más de 500 médicos cubanos que los iba a repartir el gobierno mexicano en los diferentes puntos, sobre todo donde algunos médicos mexicanos no quieren ir. Ante el reclamo de este sector del gremio de médicos, que yo diría el sector fifí, de decir, oye, habemos médicos que tenemos años pidiéndole al gobierno una plaza y hay médicos que mueren esperando una plaza. Bueno, pues la voz, la portavoz de estos médicos fue Ana Ceci. Vamos a recordar lo que dijo el día de ayer a través de sus redes sociales. Vamos a ver. El presidente de México acaba de decir que en México no habemos médicos especialistas y que por eso necesita contratar a médicos cubanos porque supuestamente no hay especialistas. Hoy se metieron con nosotros. Si les cuento sobre mi carrera, yo soy solo una de muchísimos más. Yo estudié 7 años medicina, después hice una especialidad en genética médica que duró 3 años y una alta especialidad en genética perinatal. No hay plazas, no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Esto es solo en genética. Genética, la especialidad del futuro en Estados Unidos, en Europa y en México no hay plazas. Pero bueno, me dirán, es que no necesitamos genetistas. Está bien, pero hoy mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría, no hay plazas. Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias,
a ejercer. ¿Dónde están las plazas? Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas que estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza. Si eres médico mexicano y estás como 08 o estás en lista de espera, Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo Anacés y ya de ahí hace una convocatoria que se vayan a su página web. Influencer tenía que ser. Pues bueno, le contestan a Anacés de parte de la Ciudad de México. Vamos a verlo. Te reto a que renuncies a la plaza que tienes y te traslades a la Sierra de Guerrero. Esto lo dijo el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Reto al especialista de genética médica, Ana Cecilia Jara, para que renuncie a su plaza y se traslade a la Sierra de Guerrero a atender a quien lo necesite, luego de que éste expresara su desacuerdo por la contratación de 500 médicos. Y es que, según muestra en su perfil, la doctora Cecilia Jara tiene un consultorio en Polanco, claro que sí, en la Ciudad de México, y en ocasiones asiste al programa Sale el Sol, en donde responde a preguntas sobre la genética. Es decir, es una doctora influencer. Está bien, no tiene nada de malo. Por lo que el titular de Desarrollo Económico de la Ciudad de México le pidió a la genetista haga válido su juramento hipocrático. Vamos a ver el tuit. Aquí lo tenemos, aquí está. Te reto a que en este momento seas congruente, renuncies a la plaza que tienes y te traslades a la Sierra de Guerrero y pongas el ejemplo. Haz válido el juramento hipocrático y ve a donde más se necesita un médico. Lo demás es pose barata y ahí arroba a tu IMSS. Pues bueno, ahí está la postura de parte de la Ciudad de México, pero esto no fue todo, porque recordamos ayer mismo también, Hugo López-Gatell hablaba sobre la escasez de médicos especialistas en ciertos rubros, pero quedaba la duda de, hay médicos que dicen que en efecto sí hay, pero que no tienen plazas. Entonces hoy el presidente dio el golpe sobre la mesa y dijo, miren, ¿saben qué? Se acabó la controversia. El martes entrante vamos a dar a conocer las plazas que tenemos disponibles en los lugares donde hacen falta, con los compromisos de contratación inmediata. Es decir, les hacemos el atento llamado a los médicos y sobre todo a la doctora Ana Ceci a que esté muy pendiente el próximo martes porque podría encontrar una oportunidad laboral. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Qué bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos. Y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el Seguro Social y en el ISSSTE se repiten las convocatorias para especialistas por años. Y no son ocupados los cargos. Pues vamos a dar a conocer aquí el martes con el compromiso de contratación de inmediato. A todos. Ahí está el llamado a los médicos para que estén pendientes de esto, que bueno, para que se aclare la duda, para que se aclare la incógnita sobre si hay o no hay plazas, pues el mismo martes se darán a conocer todas las plazas vacantes que han estado, incluso lo dice el presidente, de manera reiterada, aperturando pues los concursos para esas mismas. Si no hay médicos que se quieran ir a trabajar a Guerrero, a Oaxaca, a Chiapas, pues ahí está la oportunidad ideal para Ana Ceci de tener trabajo. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Y allá abajito también les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Nos vemos en la próxima.